¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Estoy acá desde la comodidad de mi casa para traerles el tercer capítulo de Ataque Directo formato late. Así es, hemos tenido dos muy buenas entrevistas, han ido muy bien. Así que ya voy agradeciendo a toda la gente que ha sido partícipe de esta nueva sección. Ha pegado bastante, que hemos quedado bastante conforme porque a la gente le ha gustado. Me ha dejado saber con sus mensajes que le gusta esta dinámica de saber qué pasa con aquellos jugadores que tuvieron un paso por la tercera división y lamentablemente por un tema de límite de edad ya no pueden seguir participando. Son jugadores que marcaron hitos en distintos equipos, con distintas anécdotas y cosas. Y para el día de hoy traigo a un querido amigo Ricardo Castillo, también conocido como El Pollo. ¿Cómo estás, Ricardo, desde allá de tu casa? Bien, bien. Bueno, buenas noches primero que todo. Agradecido por la invitación a tu late. Así que, bueno, agradecido también de estar aquí en la casa, cuidándonos de esta pandemia que nos ha afectado a todos un poco. Y entretenido este formato nuevo de programa que tienen. Me gustó mucho. Sí, la verdad, bueno, se conversó, se pensó y se hizo. No hubo mucha reunión de pautas, se estaba la idea, me pareció bastante entretenido. Y bueno, mucha gente pedía también entrevistar a aquellos jugadores que ya no estaban en la categoría para saber qué pasaba. Y bueno, la gente en estos momentos me imagino que quiere ir sabiendo en qué está Ricardo tú en este momento, dónde, bueno, estás viviendo, cómo lo has hecho con el tema de la pandemia, que nos cuente un poquito de tu vida personal. Bueno, actualmente, como tú mencionaste anteriormente, ya no estoy jugando fútbol. El límite de tercera nos retira obligatoriamente a algunos y actualmente estoy trabajando de profesor de educación física en el programa Elige Vida Sana en San Bernardo. Así que en eso estoy realizando lo que estudié. Estudié pedagogía de educación física. Y bueno, después me especialicé un poco con un magíster de gestión de actividad física y el deporte. Mauro, ¿me escuchás? Está Eso lo hiciste, pegadísimo. sí. Ahí sí Ahora volví. sí, volviste. Sí. Sí. Bueno, alcancé a escuchar el tema de tu magíster y todo el tema. Yo te preguntaba si lo habías hecho en paralelo a tu participación en tercera división. Sí, de hecho, yo cuando comencé a estudiar, empecé a jugar en tercera. Fue ese mismo año, el 2000, 2012, 2013. 2013 cuando yo entro a estudiar y sobre la misma, entro a Gasparín, donde ahí tuve un paso muy cortito. Mira, ese no me lo sabía. Sí, es que, bueno, creo que entré antes de que comenzara el campeonato, unas 2 semanas antes, me inscribí y todo, y alcancé a jugar como 2 fechas. Y por temas de U y el tema de los traslados, de Quilicura al Bosque, era muy lejos, entonces al final tuve que salirme. Y ese año después terminé jugando por la selección de la universidad. Y jugando por la universidad, un amistoso contra Recoleta, me pido con un amigo, me dice que venga, que el proyecto estaba bueno. Y yo le dije que no podía porque recién había llegado a la selección de la universidad y quería estar un tiempo ahí, había llegado recién. Entonces esperé a que terminaran los campeonatos universitarios y llegué a Recoleta que recién se estaba armando, estaba empezando su proyecto y iban a entrar el año siguiente a tercera división. Oye, bueno, y ese proyecto empezó con todo. ¿Cómo viste tú esa revolución que causó en su momento Recoleta y con un DT bastante joven también en la división y en el fútbol chileno? Sí, desde el principio yo me di cuenta que era algo bien serio. Yo cuando llegué conversé con el profe Fabián Marzuca y me explicó cómo iba a funcionar todo, que era un proyecto que era a largo plazo, que primero en un principio íbamos a estar con pocas cosas y que a medida que fuéramos demostrando cómo funcionaba, íbamos a ir logrando cosas.
¿ya? Yo llegué y me di cuenta al tiro que había un trabajo profesional, el profe Mati, el profe Seba, y otros que puede que se me queden ahí, pero era un trabajo muy, muy profesional, y además que eligieron jugadores que creían en la idea, que creían en el proyecto, que estaban comprometidos, entonces fue algo que se veía que iba a andar bien. De hecho, bueno, ese Recoleta dejó mucho que hablar en la categoría, hay harto que comentar sobre eso, lo vamos a dejar para un poquito más adelante. Ahora, bueno, la primera pregunta, entre comillas fuerte, por así decirlo, pero es una realidad. ¿Qué tan difícil es colgar los zapatos a los 25 años? Uf, bien difícil. Imagínate que para mí, que yo me preparé para esto, que en el último año yo dije ya, tengo una reserva que es los estudios, puedo salir a trabajar, pero en cuanto al pensamiento que uno tiene como deportista es que no quiere retirarse nunca. Entonces, es difícil, tan joven y sintiéndote bien, o sea, uno se siente bien para seguir jugando. La división, algunos nos queda cómodo, siendo que podemos aspirar a más. También las divisiones más altas tienen sus restricciones, y tienen otro funcionamiento. Pero es bien difícil toparte con un límite de edad y que digas, bueno, hasta aquí llego y cuelgo los zapatos. Lo peor es que, bueno, lamentablemente aquí te lo impone una categoría en donde, bueno, por temas de cómo funciona el fútbol en Chile, a esa edad lamentablemente estamos, entre comillas, recién explotando los deportistas. A muchos nos pasó que casi nuestro último año, entre comillas, fue como el mejor, el más vistoso. Pero, por ejemplo, yo te pongo el caso que salió esta semana, una noticia ahí un poquito que dio que hablar. Del fútbol alemán, el jugador Andrés Schürrle, con 29 años, anunciaba su retiro. ¿Cómo ves esa diferencia de que en un país un jugador decida él, joven, retirarse y acá te lo imponga la categoría y las reglas, entre comillas? Claro, leí eso de Andrés Schürrle y me pareció llamativo. O sea, bueno, igual tenía sus problemas. Lo leí un poco, decía que se sintió solo en algunos momentos. Entonces, también llega un momento que estás ya a tan alto nivel que quizás quieres parar y disfrutar a tu familia. Y el punto totalmente distinto es lo que pasa acá: que uno quiere continuar. Que muchos recién entraron a los 23 o a los 22 y tienen una carrera muy corta. O sea, imagínate, son jugadores que podrían estar en primera B, podrían estar en segunda, pero no están porque, por ejemplo, no tuvieron cadete o porque no pueden entrenar en las mañanas porque trabajan, tienen una familia que mantener. Entonces, es bien difícil. Y también bueno, las distintas realidades, porque acá un jugador que entre comillas todavía tiene hambre, se da, lo quiere todo, a un jugador como Andrés Schürrle, que fue incluso campeón del mundo ya con esa edad, o sea, lo ganó todo, se puede entre comillas retirar tranquilo. Obviamente hay un tema de presión, de cómo se maneja y de cómo los preparan a ellos cuando desde pequeño. Cuéntanos un poquito de tu infancia, porque decías que te fuiste preparando desde siempre para lo que era tu sueño, me imagino. ¿Cómo fue tu infancia? Si hiciste cadetes, ¿cómo fuiste llevando toda esa etapa? Sí, o sea, mi inicio en el fútbol fueron bien tarde. A ver, yo jugué en la sub-13 en Santiago Morning. Venía de una escuela que tuvo como ahí como una fusión con Cadete Santiago Morning. Y estuve solo ese año. Después ellos se fueron de esa sede de donde nosotros entrenábamos en la comuna de Recoleta. Y bueno, el año siguiente no continué porque entré a estudiar, entré a un colegio emblemático, al Liceo Lastarria, y pasé a entrenar, o sea, pasé a estudiar en la tarde. Entonces, en ese tiempo, todos los cadetes, hasta la sub-15, sub-16, entrenan en las tardes. Entonces me topaba el horario, así que preferí irme por el camino del estudio. Ya cuando llegué a tercero medio, hubo un paro en el colegio que duró más de 3 meses, algo así, unas tomas,
cuando se estaba discutiendo todo este tema de los de las marchas estudiantiles. Y aproveché de entrenar, aproveché de ir a entrenar a Cobresal. Yo llegué en octubre, creo, y el profe me dice que ya los cupos ya estaban cerrados, límite del tiempo, que tenía que esperar al otro año. Entonces me estuve entrenando ahí octubre, noviembre, y me di cuenta que no era un nivel tan alto como uno piensa, como piensa la gente, los chicos de afuera, que dicen, no, los cadetes. Entonces llega diciembre y hay una prueba masiva en Palestina. Entonces voy a Palestino y voy pasando distintas etapas para la juvenil, para ya el siguiente año era juvenil. Y me dicen ya, después en diciembre me dicen, quedaste, tienes que volver en enero, ahí viene un nuevo filtro, siendo que ya había pasado varias etapas. Llega enero o febrero, no recuerdo bien, vuelta de vacaciones, y yo digo, ya, voy a probar con el plantel. Viene otra prueba masiva, de nuevo pasando la etapa, y hasta que llego a quedar, quedé yo solo creo ese año, y bueno, igual un poco tarde, llegué a la juvenil, el primer año juvenil, donde las juveniles eran de tres edades, esa vez era 92, 93 y 94, y fue un año súper bueno para mí porque viví el mundo del fútbol profesional a nivel de divisiones inferiores. Ya Palestino tenía, en ese año teníamos un plantel muy bueno, y aprendí de muchos jugadores que hoy en día están a gran nivel. El Darío Melo, arquero, estaba Felipe Campos, Colo Colo, el Paulo Díaz, que está a nivel de selección, Mario Parra. Muchos jugadores buenos que después tuvieron su debut y hoy en día están jugando a gran nivel. Y entonces ese año yo jugué, si bien jugué poco, aprendí mucho. Bueno, los profes me decían que tenía condiciones, pero que la verdad es que a esa altura llegar a ser profesional iba a ser igual bien difícil. Bien difícil pasar un primer equipo, pero me dijeron que continuara, y al final después terminó ese año y doy la PSU y digo, ya elijo los estudios o el fútbol. Entonces fue algo bien difícil y dije, ya voy a estudiar de noche y voy a ver cómo se da el fútbol. Y ahí empiezo en tercera y estudié toda mi carrera de noche. Por este sueño de jugar. Bastante complejo todo lo que uno vive cuando niño, cuando joven, va viendo distintas realidades. Mira, antes de hacerte una pregunta, te voy a leer unos comentarios por aquí que hay en las redes. Valesca Castillo pone el mejor. Mi hermana. Saludos para ella, que está esperando una sobrinita mía. Ah, qué bueno, le damos todas las bendiciones ahí, las mejores vibras para que salga todo bien prontamente. Daniel Navarrete Arenas, ejemplo de perseverancia y compromiso, crack. Sí, el Dani, un amigo, un crack, saludo a todos mis amigos, al Dani, al Ema, al Tito, al Castor, todos los sobrenombres, a mi hermano también, al Kiko. Como las Calilas, las Mojojo, ahora es en todo. Claro, todo. Mira, que hay un buen saludo, yo también le mando un saludo a Miguel Esteban, pone tremendo, Ricardo Castillo, agradecido de la vida de compartir camarín. Sí, el Miguel, un crack, el último año que estuve en tercera, en La Granja, fue un gran amigo que me dio el fútbol también, también agradecido de conocer su historia, de su perseverancia también, porque le ha costado estar donde está. Y yo sé que él, como es, va a llegar bien lejos, porque tiene mucha hambre de llegar arriba. Sí, es uno de los buenos kinesiólogos de la categoría y bien, bien comprometido con la labor que hace y con el club donde está.
Le mandamos saludos a Dieguito Díaz también, que pone crack, el pollo, buen jugador, que siempre comparte y siempre está atento ahí a todos los datitos de todos los jugadores, de toda la gente que participa en la categoría. Bueno, estábamos hablando de tu infancia, de lo que es ser cadete, y ahora, bueno, tú ya también ahora eres profesor y tienes otra visión. Y yo te lo voy a plantear con esta idea. El profesor Tulio, que también participa en el programa, él es venezolano y ha estado, por ejemplo, en Argentina. Y él siempre me dice que una de las grandes diferencias con Chile es que, por ejemplo, tú en Argentina naces y ya te están presionando para que seas el próximo Maradona, el próximo Messi, y que tienes que ser futbolista y vivir del fútbol. En cambio, acá en Chile, recién ahora se está pensando en eso. Los que somos más de nuestra edad, era un poco más complejo porque estaba y la dijiste el de estudio o soy futbolista. ¿Cómo fuiste viviendo tú ese tema? Porque bueno, ya nos comentabas que elegiste estudiar y ver cómo sea el fútbol, pero ¿crees que quizás si Chile tuviera otra mentalidad podría ir cambiando un poco la cosa con tu visión ahora también como profesor? Sí, mira, esto lo puedo mirar desde hartos lados. Por ejemplo, en Chile ya hubo un cambio de mentalidad cuando llegó Bielsa. Ahí cambió la mentalidad donde íbamos a buscar el empate. Si perdíamos por poco era bueno. Entonces cambió esa mentalidad donde en Chile se puede ganar. Entonces los chicos nacieron, los que nacieron en ese tiempo, los más chiquititos empezaron a entender que podían llegar, que podían ser futbolistas, tenían a los modelos como Vidal, Sánchez, jugadores que podían mirar y decir que eran buenos. Entonces, si yo puedo ser como ellos, puedo entrenar. Pero también pasa en Chile que se dejan de lado mucho los estudios, ¿ya? Se puede estudiar y ser futbolista, se puede ser cadete. Y no dejar de lado los estudios, porque al final en Chile pasa que hay muchos jugadores que se preparan para ser profesionales y no llegan. El porcentaje de futbolistas que llegan a un primer equipo es muy bajo. Son muchos los jugadores que terminan jugando en tercera o terminan trabajando. Entonces miran para atrás y se dan cuenta que perdieron muchos años de estudio. Entonces se enfrentan a trabajos que no les gustan o no encuentran trabajo. Entonces, yo creo que aquí en Chile hace falta esa educación a los deportistas de que ellos pueden ser los mejores deportistas, pero también tienen que tener esa formación integral de estudiar. Así es, tiene que haber un cambio bastante grande en todo lo que es educación y entre comillas, seguir el modelo, incluso, obviamente, siempre nos reflejamos en lo que hace en Europa, que incluso ellos crean a los niños, por decirlo, crean, porque te enseñan desde chico a ser un atleta, entre comillas, primero, de que te desenvuelvas, por ejemplo, en natación, básquetbol, tenis, fútbol, incluso, y tú después vas viendo en qué área crees que te desenvuelves mejor o la que más te gusta, y eso te abre muchas más puertas, como dice, porque también vas con el estudio de la mano, porque lo que yo te decía, porque acá aparte está ese prejuicio también de la gente de que o estudias o eres futbolista, y a veces Claro. uno se va quedando ahí en el limbo, en el medio, y al final, como dices, termina sin una y sin la otra, y llegar a esta edad, por ejemplo, sin ninguna de las dos, eso yo creo que es súper complejo. Es complejo, y además que también se da que aquellos que no tienen muchos recursos tienen que ayudar a su familia, o algunos tienen hijos. Entonces, cuando se dan cuenta que perdieron mucho tiempo, es complejo. Sí, hay muchos sacrificios, obviamente, que bueno, en el momento uno, yo creo que lo mejor es no tomarlo como sacrificio, porque estás haciendo lo que te gusta, siempre y cuando la idea tenga buenos resultados. Mira, aquí el Nico Galquín te Claro. pone, tío pollo, lo más grande, no lo olvidaré en la granja. El Nico, el loco, un tipo muy loco. ¿En Pero qué sentido? buen ¿En qué amigo, buen sentido? amigo, buen amigo. No, en Porque el sentido de que tenía su arranque pero buen compañero. Disfruté harto con él porque él trabajaba conmigo en el taller de fútbol que había ahí en el estadio de niños. Entonces él era hacíamos dupla de profe
Y él, bueno, él está ya terminando de estudiar, pero súper buen profe y como compañero en la granja, bien loco. Pero buen jugador, muy buen jugador. Así es, tiene harto que entregarle a la división. Ya, ya es hora así de que deje de ser el Nico Calquín, si ya que no, que ahora que sea ya o sea, un estandarte del equipo. Claro, o sea, yo hablé hartas cosas con él. Le mencioné la importancia de ser constante y él tiene todas las condiciones para estar más arriba. Solo depende de él. Así es. Le mandamos saludos también a Cristian Sepúlveda, pone saludos al panel, Alejandro Navarrete que pone crack, a Emanuel Castillo, máquina, crack pone, y un corazón, hermano de mí, bueno, que compartí Sí. bastante con él. ¿Con quién? Con Emanuel Castillo, atajó por Gidec. Ah, claro, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, el tuvimos... EMA, bueno, el EMA fue mi. Lo conocí en el colegio. En el colegio, en el liceo. Somos amigos hace muchos años. Después entramos juntos a estudiar a la U. Y hasta que nos separamos porque él se puso a estudiar en diurno. Y ahí ya como que nos separamos un poco en cuanto a eso de vernos todos los días porque éramos uña y mugre. Entonces, De hecho, yo y él bueno. también tuvo su paso por tercera. Estuvo en varios equipos. Sí, el hombre tiene recorrido. Bueno, antes de llegar a Giré había estado en Gasparín. De hecho, yo cuando estaba revisando la foto y buscando, vi una que con un partido contra Rodelindo salía en la foto y dije, yo a él lo ubico. Sí. Y ahí un saludo para Lale también, que comentó un amigo también. Están todos ahí, bueno, pendientes a la entrevista. Bueno, hacerle la invitación a todos los muchachos que están viendo en la casa y si mi amigo Fakir me ayuda en estos momentos, para mostrarle uno de nuestros colaboradores. Acá tengo los amigos de Nuble Print. Ahí salen las redes sociales, arroba Nuble Print en Instagram. Puedes buscarlos, puedes ir a visitarlos, puedes ir a consultar porque ellos tienen de todo, desde tacitas, desde llaveros, portamouse, relojes. Todo lo que a ti se te ocurra de forma personalizada con tu equipo favorito o el equipo que tú quieras para regalarle a alguna persona, Nuble Print lo tiene. Recuerda buscarlos en arroba Nuble Print o al más 569-6699-7829, más 569-6860-2621. Le adelanto a la gente que prontamente me van a hacer llegar una jineta de capitán ahí personalizada, así que la vamos a estar mostrando en las redes. Tienen de todos los muchachos de Ñuble Print, así que le mandamos un gran saludo a la gente y recordarle que vaya a cotizar ahí, vaya a consultar a su página web o directamente al WhatsApp. Ellos están haciendo envío a todo Chile, tienen de todo. Así que un saludo a la gente de Ñuble Print, así que para que lo sigan en las redes sociales. Ya, bueno. Pasamos todo lo que fue, entre comillas, tu infancia futbolística. Y ahora, bueno, tu primer paso, como habíamos comentado, Recoleta, donde los hitos más importantes, obviamente, me imagino, fue el salir campeón de la tercera división B. Cuéntanos cómo fue ese momento. Sí, bueno, yo llegué a Recoleta, como te digo, fue mi primer club de tercera división. De donde creí en el proyecto que había, había un cuerpo técnico muy profesional. Y bueno, tuvimos un primer año donde nos quedamos en la primera liguilla de zonal que había en ese tiempo. Fue una eliminación muy triste porque llegábamos a la última fecha de esa liguilla y llegábamos primero, teníamos que perder. Y un equipo tenía que ganar por diferencia de 6, creo que era Juventud Salvador. Y jugaba con el equipo que iba último, entonces al final íbamos ganando 2-1, nos dan vuelta al partido, en el otro partido ganan 7-1 y quedamos fuera. Así fue la eliminación de ese primer año. Pero bueno, nos sirvió demasiado porque si bien teníamos un buen equipo, teníamos falencias que al siguiente año supimos mejorar y teniendo un récord de puntos en la primera fase grupal, en la zona norte, clasificamos a la liguilla donde también ascendimos
ascendimos una fecha antes, creo. De hecho, bueno, yo me recuerdo ese Salimos ascenso campeones, en fue. realidad. Sí, ese ascenso de hecho fue el año 2015, yo lo recuerdo. Nosotros en pretemporada, yo participando con Jiren, lo enfrentamos en el verano a Recoleta. Fue triunfo de ustedes por 3-2. Bueno, y uno se acuerda de ese Recoleta con nombres como el de Nico Astete, Estefan Pino, que hoy está en el fútbol Sí. profesional. O sea, como tú decías, se aprendió de los errores del año anterior y se armó un plantel, un equipazo que tenían Pato Pinilla, incluso varios jugadores que entre comillas uno decía a veces que eran de segunda línea o suplentes, después fueron marcando hitos en muchos equipos de tercera división. Y por sobre todo, yo creo que algo muy importante también era que ese año todos hablaban de Osorno, que Osorno era el que iba a subir, Claro. Osorno que estaba en la zona sur. Pero llega y se enfrenta contra un Recoleta extraordinario, porque jugaban, era el Barcelona de la tercera división. ¿Cómo eran los trabajos ahí del profe Fabián, que es totalmente dedicado en lo que hace? No, era muy buenos entrenamientos, bien intensos, donde había que estar 100% concentrado siempre, y no podía ser indisciplinado. Eso era algo súper bueno, donde la indisciplina no iba con el club, no iba con el plantel. El que llegaba atrasado tenía su castigo severo. Lo mismo con los que no iban a entrenar. O sea, imagínate, no iba a entrenar sin avisar y te caían las penas del infierno. Entonces, eso ayudó también a que ese año, bueno, todos los años que estuvimos arriba siempre. Si bien cuando subimos a tercera A, no salimos campeones, pero ascendimos 2 fechas antes. De hecho, se cayeron al final y ahí se invirtieron los papeles y termina saliendo campeón Osorno. Claro, sí, nosotros llegamos a Osorno a la penúltima, ese año quedábamos, un equipo quedaba libre y nosotros quedábamos libres en la última fecha. ¿Ya? Entonces nosotros teníamos que saber ascender antes. Nosotros ascendimos en la antepenúltima fecha del campeonato y la penúltima íbamos a jugar con Osorno. Entonces viajamos a Osorno ya ascendido y ganando la Osorno ya salíamos campeones. Bueno, no se dio. Ante un Osorno también que estaba buscando su chance de subir a segunda. El estadio repleto, fue un partido súper bonito. De hecho, bueno, esos partidos después incluso se replicaron hasta en segunda división, se los toparon bastante a la Sí, gente de Osorno. se ve también que en el sur se ve como más identificación con los equipos, si bien Osorno es un club histórico. Se ve harto en el sur que los equipos llevan harta gente y es lindo eso. Sí, hay más sentido de pertenencia. Bueno, nosotros los que hemos tenido el agrado de viajar a varios lugares de allá, hay muchos equipos que llevan mínimo 1.000 personas y se sienten parte del equipo, que cuesta mucho acá en Santiago, donde son equipos entre comillas más familiares o incluso de la comuna. Ustedes, bueno, eran el equipo de la comuna y aún así les costó. De hecho, el cambio a segunda fue algo importante, pero a la vez complejo por el tema de la sociedad anónima, de los recursos, del estadio, porque posteriormente tuvieron que jugar incluso en el de La Pintana, entonces eso les cambió un poquito, porque, bueno, igual tuviste tu experiencia profesional, ¿cómo fue ese paso? Sí, fue algo muy bonito jugar en segunda profesional. Si bien para el club como institución fue complejo porque primero no podíamos hacer de local en nuestro estadio, había que formar una sociedad anónima, todo lo que es trámite de contrato y todas esas cosas, se hizo difícil el primer año cuando estuve yo. Pero a nivel deportivo, súper súper bonito. Enfrentamos a clubes que tienen historia en segunda. Y también en lo personal fue algo difícil continuar. Si bien ascendimos, había muy buenos jugadores. La base de lo que era Recoleta Tercera División siguieron bien poco en segunda.
Y bueno, lo bueno es que hice una buena pretemporada y pude continuar en el club. Y se nota el cambio de división entre segunda y tercera. Es distinto la forma de jugar, pero eso no quiere decir que en tercera división hayan jugadores con menos nivel. Yo he visto jugadores muy buenos en tercera división, así como en segunda división. Hay temas, obviamente, que incluso como lo comentamos fuera de micrófono, de que, bueno, algún DT, un poquito de suerte, incluso la toma de decisiones de algunos momentos ahí claves que te pueden llevar a dar el gran salto. Muchachos, bueno, antes de seguir, le voy a pedir ayuda a mi amigo Fakir para que pasemos con nuestro siguiente colaborador, nuestro amigo de Josman Barber Shop. Acá tengo la tarjetita y es oficial que vamos coordinando los cortes de cabello, así que. Ricardo, pollito, queda ¿Ya? pendiente para que te vayas a cortar el pelo de forma gratuita de nuestro amigo Josman, posteriormente a esto ¿Ya? de la pandemia, para que tengas ahí un corte, me lo tienes que cobrar. Que el hombre hace corte de cabello, barbería, hace de todo, así que invito a la gente a que lo sigan en sus redes sociales de Josman Barber Shop, o pueden contactarlo al WhatsApp más 569-4144-1437. Atiende de muy buena forma, él está incluso con su salvoconducto ahí haciendo visitas. Le ha costado con este tema la pandemia, pero el hombre se sigue reinventando, sigue trabajando. Así que ya le tenemos un nuevo cliente que esperamos que lo vaya a visitar pronto por allá, por su local. Vamos Ya, ahí muchas coordinando gracias, más muchas gracias. adelante. Sí, siempre es bueno ahí porque a él también le sirve y le gusta atender. Tiene muy buena música, hace muy buena atención el hombre. Mira, Ya, acá bueno. hay dos saludos nuevos. Katy Monardes, el mejor. Estoy muy orgullosa de todos tus logros. Sí, mi polola, bueno, ella también ha estado en todo momento. Estoy muy feliz con ella. Ha sido un gran aporte. Para mí es un pilar fundamental, como lo he dicho anteriormente. Y ella llegó junto con, más o menos cuando yo entré a tercera edición, así que ella lo ha visto todo. Aprendió de fútbol conmigo, porque antes no cachaba una, venía de una familia donde no les gustaba mucho el fútbol, pero ahora la ves viendo partidos conmigo, disfrutando, y me va a ver al estadio. Así que no, un saludo para ella que ha sido un pilar fundamental para mí todo esto. Qué importante es tener ese apoyo y que sea obviamente incondicional. O sea, vivió todo tu proceso. Lamentablemente, como hemos dicho, una carrera que corta, porque me imagino que hubiera seguido en caso de que Pollito estuviera en estos momentos en algún otro club. Le mandamos saludos también a Daniel Antonio Aguilera. Un gran saludo desde Lampa, al crack Ricardo Castillo. Sí, el Daniel Aguilera, un crack profesor de Lampa, con el que hemos hecho talleres de fútbol en Lampa y también, bueno, anteriormente éramos vecinos y se armaban unas buenas pichangas allá en Quilicura. Nunca, nunca falte. ¿Qué gana? ¿Qué hace falta? Un partido, un ¿Qué hace baby, un falta? Hace futbolito, mucha lo que sea. falta. Yo Sí, creo pero que es bueno, lo que todos estamos esperando. sí, es lo que todos estamos esperando, pero la prioridad ahora es cuidarse, cuidar a la familia. Sabemos que a nosotros puede que no nos pase nada, pero a los que más les afecta son a nuestros familiares más adultos. Así es, hay que tener seguir teniendo conciencia y cuidado, obviamente, por uno y también por la gente que nos rodea. Bueno, después de tu paso por Recoleta, tienes tu llegada al cuadro de Rodelindo Román. Cuéntanos sobre ese año en el cuadro del Rodeo. Sí, llego a Rodelindo, me contacta un profesor con el que estuve entrenando en Municipal Santiago, el profe Sebastián Ramos, el gatito. ¿Ya? Aprovecho de mandar un saludo al profe Seba, al gatito, porque fue un gran apoyo el año que estuve en Rodelindo Román, un excelente preparador físico, tiene un excelente manejo de grupo, o sea,
son de esos preparadores físicos que lo queréis ver todas las mañanas. O Un sea, crack, gatito, es un crack. No te interesa si te va a matar haciéndote correr, pero muy, muy buena persona. Seguimos teniendo contacto, de repente nos mandamos saludos, pero muy, muy buena persona. Muy, igual que su papá, que es utilero en Municipal Santiago, o ahí lo conocí yo. Muy buenas personas. Sí, de hecho son nombres que, bueno, van dejando bastante recuerdo y marcan en los jugadores, por eso, por su cercanía con los jugadores, incluso aparte del buen trabajo que hacen. Sí, como te decía, en realidad ese año en Rodelindo llegó un equipo que tiene ese nombre de Vidal, que esa figura donde es el equipo de Vidal, que se dice que tiene todo. O sea, igual partimos bien encima del campeonato, armando el equipo bien rápido, pero se arma un buen equipo. Se arma un equipo bien competitivo, en el cual se va afirmando a medida que van pasando las fechas. Pero bueno, nos quedamos, nos toca esa mala suerte de toparnos con otro equipo que también andaba, que le salía todo, un Conce con el que deberíamos haber jugado la final en vez del cuarto de final. Pero bueno, estuvimos ahí, estuvo cerca el ascenso. Agradezco mucho haber ese año aprendido harto de profes como el profe Gato, el profe Mario Cáceres, el profe Rodolfo Madrid, y otras personas, como muy buenas personas como el Mario Marito González, que también a él le deseo lo mejor, porque se nota que es una persona que se esfuerza mucho. Siempre está pendiente en qué puede aprender más, en qué puede generar nuevas experiencias. Así que no, también él, un muy buen valor del Rode. Y también al Rodri y otros que se me pueden escapar. De hecho, bueno, eso es lo que va marcando obviamente a los jugadores en este paso, la gente que va conociendo, los hitos. Bueno, ese año no, futbolísticamente, entre comillas, fuiste regular, pero... El Rode obviamente era más nombrado por, como decías tú, el equipo de Vidal. Entonces, entre comillas, yo creo que ese primer año el equipo en sí, a mi parecer, a veces pasaba a segundo plano por ser el equipo de Vidal, y creo que a veces incluso eso lo jugó un poquito en contra, a veces, desde mi punto de vista, que incluso los enfrenté un par de veces. De hecho, nos robaste el triunfo, y debo decirlo acá, con un gol que lo sacaste de no sé dónde. Era el primer triunfo de Jiré y en el último minuto nos clavaste el 3-3. Sí, recuerdo ese partido. Veníamos de varios partidos jugando, el profe quiso rotar y ese partido estaba en la banca, entonces veo que el partido estaba bueno, quería entrar, tú andabas ahí una máquina, estaba bueno el partido, así que al final, bueno, me tocó entrar como los últimos 20, 25, y ahí me toca hacer un golcito que le ahogué la primera victoria a Jiré. Sí, fue, de hecho, bueno, el Basti en su momento me sopló que desde la banca me querían matar. Sí, no, pero... viste súper bien ese partido. Lo importante de ese partido en sí, bueno, porque después ustedes empatan, si no me equivoco, con San Bernardo. Después, al parecer, vino otro empate y una seguidilla, pero sí los hizo despertar para que en su momento después Rodelindo explotara y al final, bueno, como comentaste tú, llegaran a justo enfrentarse contra el Conce, que llega a la final y entre comillas, la termina perdiendo. Al final, todos los pronósticos que uno esperaba para ese año no se terminaron dando. Claro. Sí, esos empates que tú mencionas nos ayudaron a reforzar el equipo. Llegamos a la liguilla, en la liguilla clasificamos como 3 o 4 fechas antes a la fase final, y nos toca esa llave con el Conce, donde quedamos fuera, y bueno, ellos después tenían todo para salir campeones, tenían un gran cantidad de hinchas que lo iban a ver, y terminan perdiendo en su estadio. Entonces, bueno, así es el fútbol. Pilmahue también lo hizo súper bien ese año, y por eso salieron campeones.
De hecho, bueno, eso es lo interesante de la tercera división, lo parejo que es, los equipos que se presentan. Yo incluso después fui a ver los partidos del Conce, donde para mí, si el Ferro de ese año hubiera tenido un poquito más de recambio, Ferro para mí lo hubiera eliminado al Conce y Ferro hubiera pasado, pero son cosas, claro, son supuestos que quedan ahí en el que hubiera pasado. Le mandamos saludos, mira, Mario González, el profe Mario comenta ahí, saludos Ricardo, un abrazo para Lara también, par de genios, soy un grande de la división Sí, el profe Mario. un grande, el profe Mario va bien encaminado, va a conseguir cosas muy buenas. Alexis Esteban González, también panelista del programa, un gran saludo para ambos, qué cantidad de goles que grité de Ricardo en la granja. Sí, Alexis lo conocí el año pasado en la granja y buena persona también ahí. Saludo para él. Y también, mira, Fabi Calde, me metí recién, grande pollito, un crack, un hermano, tuve el privilegio de enfrentarle y compartir un tiempo en las pruebas de San Joaquín con él. Sí, lo recuerdo. El Fabi también, cuando jugué contra él, nos hizo varios goles en Recoleta, en la gran, o sea, fue en Rodelindo también creo que lo enfrenté. No recuerdo bien, pero también me lo encontré en esas pruebas de San Joaquín, donde nos costaba a nosotros porque siendo cubo en tercera, cuesta encontrar también el club indicado. Entonces, ahí me lo encontré y no recuerdo bien en qué terminó él. Ahí, yo ese año creo que llegué a la granja. Ese fue el año que llegaste a la granja. Bueno, antes de hablar de ese año en la granja que nos queda pendiente de tu paso de tercera división, quiero mandar un saludo a nuestros siguientes amigos y colaboradores. Así que Fakir me puede ayudar. Por acá tengo mi cajita. Así es, los amigos de China Walk, porque ellos siguen trabajando, siguen repartiendo de forma de delivery y siguen atendiendo a lo largo de todo Chile. En Conce con tres locales, en La Serena con uno. Llega en Santiago con Maipú, Patronato, Santiago Centro, Parque Arauco y Vespucio, La Florida, que son nuestros amigos que están en la sociedad con nosotros en ataque directo. Y así es, ellos nos mandan acá la colación. Hay de todo, cerdo barbecue, pollo mongoliano, chapsui de pollo, chapsui de carne, carne mongoliana, del menú que tú quieras. Así que recuerda visitarlos en su Instagram, arroba chinawoklaflorida, o contactar directamente con ellos para pedir un delivery de tu menú en el más 569-6531-4313. Ahí puedes contactar a los amigos de China Wok que nos entregan estas ricas colaciones. Y en las redes sociales, obviamente, hemos subido todo lo bien que se han portado con los panelistas de Ataque Directo. Así que le mandamos saludos a los amigos de China Wok y a Nico, obviamente, que fue quien coordinó todo este tema. Bueno, y ahora lo que nos quedaba, el paso por la Deportivo La Granja, donde, en mi opinión personal, creo que fue tu mejor año en cuanto a rendimiento individual y en cuanto a rendimiento goleador. Sí, bueno, fue un gran año 2019. Llegó a la granja después de buscar en varios clubes de segunda. Por ahí no tuve la oportunidad de quedar en ninguno. Pero llego a un club donde me contacta Pancho y el Francisco Pacheco, así se llama. Y bueno, me explica más o menos cómo funciona el club. Me invita a una reunión con el profe Miguel Ángel. Y me hablan sobre el proyecto, también me hablan sobre el tema de la escuela deportiva, yo ya siendo profesor de educación física, entonces fue algo que calzaba con lo que yo quería y me encuentro con un grupo de jugadores que en el final se convirtieron en, nos convertimos en una familia en realidad. O sea, es difícil de repente encontrar un plantel donde se esté tan afiatado y sea un grupo bien unido. Entonces, bueno, dependiendo, teniendo todas las falencias igual que tienen los clubes en tercera, siempre se ha tratado de sacar las cosas adelante en la granja. Tienen muchas ganas, desde el tío Robin hasta el profe Miguel Ángel. O sea, imagínate, entrenar a las 8
8 de la noche, terminar a las 10. No, no cualquiera hace eso, ¿ya? Para muchos era difícil tener esa constancia de llegar todos los días, y yo traté de dejar una huella en ese club, en la granja, y de decirle a los jugadores que si de verdad quieren llegar más arriba, tienen que estar todos los días ahí, pase lo que pase, entendiendo la necesidad de cada uno, el tema del trabajo, pero ahí estuvimos cerca de llegar más arriba, teniendo una primera etapa en el campeonato muy buena, donde creo que salimos segundo, algo así. Y llegamos a la liguilla, pero llegamos a la liguilla ya un poquito más bajo físicamente, nos costó un poco, pero también habían otros clubes que lo estaban haciendo bien. En lo personal, hice hartos goles. Fue un club que me dio la confianza de estar ahí, y creo que lo hice bien. Sí, de hecho, bueno, yo que ese año lo viví allá más como comentarista, me tocó ver varios goles. Y aquí hay una pregunta bastante interesante del Kine Miguel. Pregunta, ¿el mejor gol, el mejor momento y el momento más amargo en tu estadía de la granja? Uf, ¿quiere que mate? ¿A quién quiere que mate? Ah, no. Bueno, el mejor gol está entre dos. Le hice un gol de tiro libre a Rodelindo, donde había mucha especulación ahí en la granja con los chiquillos, porque me decían que iba a enfrentar a mi club, me preguntaban si lo iba a celebrar y toda la cuestión. Y bueno, hago el gol de tiro libre y lo celebro con todo, pero más que nada por respeto al club en el que estaba. O sea, era un partido de dientes apretados, entonces hago el gol y lo grito con todo. Fue un gol súper bonito también. Así que, bueno, ese uno, y el otro podría ser cuando a la Pintana le hice un gol de mitad de cancha, que lo había intentado ya un par de veces a otros clubes y me la habían sacado a la línea, un palo por ahí. Así que por ahí está. ¿Y qué más pregunto? Tu Mejor momento momento. más amargo No, en el tu estadía en mejor. la granja. El mejor momento también. Ya. No, el mejor momento no fue solo uno, sino que los mejores momentos los vivimos cuando hacíamos asado. Yo creo que esos eran los mejores momentos que fortalecen el grupo. O sea. Yo trataba de organizar los asados con el Migue, y tratábamos de llegar un poco antes de repente para comprar las cosas, porque no todos tenían tiempo ahí, y logramos hacer cosas bien bonitas ahí en la granja. O sea, yo creo que esos momentos de estar más rato que lo que se entrena fueron muy buenos. Y también preguntaba por el momento más amargo. A ver, el momento más amargo es cuando ya quedamos sin chance de pasar a la fase final. Es cuando estamos en la liguilla y vamos a jugar con Rodelindo allá a la cancha, a una cancha que ellos tenían sintética, que era muy chica, era muy difícil jugar ahí. Y yo creo que ese es el momento más amargo, que te das cuenta que ya el año ya terminó, y ya se van las chances de poder ascender, que al final ese era el objetivo que todos teníamos. Así es complejo, bueno, asimilar ese momento más cuando habían tenido un muy buen año. Mira, el Migue pone cuando nos roban en Alwe. Ese fue un partido también que yo creo que también fue uno de los más amargos, porque nosotros llegamos a jugar con Pumas ya después de un par de empates que no deberían haber pasado, y si ganábamos Pumas nos metíamos de lleno de nuevo en la liguilla, y vamos a Alwe y con un arbitraje pésimo nos expulsan a uno o dos jugadores, después me hacen un penal que nunca vi que no cobraran ese penal. O sea, nos queríamos comer vivo al árbitro. Yo creo que está entre los momentos más amargos. Tan amargo que no me acordé.
Ya lo habíais Lo había tratado de sacar y odiado. ahora el Migue volvió Sí. a abrir la herida. Sí, volvió a abrir la herida. Mira, hay una pregunta del profe Mario que pregunta, Ricardo, ¿volverá a ligarse al fútbol desde el área técnica? Es una pregunta bien. Mira, yo creo que desde el área técnica sí podría ser, o sea, podría ser como ayudante técnico, me gustaría aprender ahí un poco. No es algo donde estoy, donde soy especialista como él, pero me gustaría estar cerca del fútbol, de tercera, quizá en la parte directiva, porque igual tengo varios proyectos en mente y me gustaría también que los proyectos salgan adelante, no solo desde el área técnica, sino que sea un trabajo completo. Vamos a ver quizás prontamente entonces a Ricardo y quizás qué sorpresa nos trae para como dirigente quizás de la granja, a ver qué algo puede pasar por ahí. Mira, quería No, no, le quiero comentarte hacer algo ruchar el piso a a Francisco, Pancho. al Pancho. No, no. Pero sería un gran aporte porque también eres un conocedor de la categoría y eso es lo que uno quizás va pidiendo también y lo que queda ligado, o sea, al final uno entre comillas cuelga los botines, pero quiere estar ligado al fútbol de la forma que sea. Claro, sí, o sea, yo no me veo no estando cerca de una cancha, ya sea con algún taller de fútbol para niños o algo así. O sea, yo siempre quiero estar cerca de la cancha, no me veo sin fútbol. De hecho, es muy difícil de tomar esa decisión, así que uno, como te digo, siempre pasa de alguna forma u otro ligado al fútbol. Quiero comentarle a la gente, y bueno, tengo otro colaborador que estos días me hizo llegar un producto extremadamente bueno, y son los amigos de Bazar Cafetero. Así es, mira, yo acá tengo mi casita, esto es directamente desde Colombia. Tengo un tostado Mira. suave, tradicional. Son los amigos de Bazar Cafetero que están trayendo café, obviamente, desde Colombia. Ellos tienen ahí en sus redes sociales todo lo que traen, incluso publican memes, bien entretenida la página. Y también puedes contactarlos en su página perdón, en su página de Instagram, arroba Bazar Cafetero. Ahí puedes buscarlo, ir a buscar el producto. Yo abajo tengo, también me llegó un tostado medio, que es las variantes que tiene, o un tostado alto, tienen café molido y café en grano. Así que hay de todo, uno puede pedir, puede contactar, están haciendo los repartos a domicilio los amigos de Bazar Cafetero, así que les mandamos un gran saludo. Yo estoy buscando ahí mi cafetera para poder prepararme el café y poder degustar, así que también prontamente vamos a subir información a las redes sociales para todos los que quieran probar este rico café, obviamente desde Colombia. Así que le mandamos un gran saludo a los amigos de Bazar Cafetero. Acá hay, mira, un comentario. Juan Alejandro Catalán Sepúlveda. Pone, grande pollito, se te echará de menos en la granja, sobre todo yo a quien le voy a gritar. Sí, no, el Cata, un grande, organizó la barra de la granja el año pasado y hacían sentir el apoyo. O sea, se agradece también que hayan hinchas de clubes de tercera que no estén ahí porque tienen a un familiar. O sea, van porque se identifican con el club, van porque viven cerca, porque se identifican con el estadio. O sea, ese tipo de cosas es lo que falta en los clubes de tercera, que haya un grupo de personas que lo siga a todas partes, como ellos, y siendo solo hinchas del equipo, sin tener ningún vínculo del familiar ni nada. Así que no, agradecerle a ellos también por haber estado el año pasado y por darme harto apoyo a mí. Es importante, como dices tú, ese apoyo que hizo sentir la barra de la granja también. Y bueno, como decía ahí, quien fundó ahí el gladiador, me imagino que va a llevar los TikTok Sí, ahora a la barra porque ahí uno lo ve claro. en Facebook. Está motivadísimo con Y el TikTok. sí, está bien, de alguna forma hay que pasar la cuarentena. Bueno, pollito, yo te había comentado ahí, antes conversábamos, cuando coordinamos. La idea era contar y que me tuvieras alguna anécdota que se pudiera ahí, guardando los códigos de camarín, que se pudiera contar ahí, que no se haya contado.
de tu vida, de tu paso por tercera división? No, estaba recordando algunas cosas y más que alguna anécdota de camarín. Recuerdo que una vez íbamos a jugar contra Limache y íbamos en el bus y empezó con desperfecto y íbamos a quedar en pana y de repente quedamos en pana. Y nos tuvimos que bajar ahí esperando a ver qué pasaba, porque no llegaba alguien a arreglar nada. Así que de repente alguien dice: ¿Y por qué no nos vamos en un bus? Cualquiera que pase. Muchos no, ¿cómo vamos a hacer eso? Es la cuestión. Y de repente no, viene un bus, para, venía lleno. Nos subimos ahí, todos parados ahí arriba del bus. De nuevo, me acuerdo si era un bus o una micro, ahí en la ruta, camino a Limache. Así que llegamos ahí a un cruce y nos pasó a buscar otro bus que ya venía vacío. Y nosotros también obviamente llegamos tarde al partido porque estuvimos harto rato esperando. Yo creo que habíamos llegado una hora tarde al partido. Lo bueno es que los árbitros esperaron y todo el tema. No recuerdo bien ahí el resultado, si empatamos o ganamos, pero fue algo súper entretenido porque iba mucha gente en la micro y nosotros parados ahí con las mochilas. No, fue algo súper entretenido. De hecho, bueno, esos son los buenos momentos que solamente se viven en tercera, que te pasan Sí, solo son cuando estás cosas de jugando en tercera. tercera. Claro, De por hecho, ejemplo, bueno. una vez que fuimos a Osorno y en tercera B y se iba lloviendo el bus y no había más buses, pues y íbamos para allá en ese y después teníamos que volver en el mismo, así que compramos una estufa y la pusimos atrás. No tenía ni calefacción, así que no, fue algo bien entretenido. Íbamos con calefacción manual. Pero bueno, son la humildad, entre comillas, y los nobles recursos de una categoría que termina Sí, se siendo entiende. tan linda. Pollito, bueno, ya se nos va acabando el tiempo. Un mensaje de un gran jugador, de un caballero del fútbol, porque así lo he visto y el agrado que he tenido de conocerte, para aquellos jugadores que están recién iniciándose en la categoría y que algunos que les quedan un par de años. Bueno, a los chicos que están recién entrando a la categoría en tercera, que la vean como un trampolín. O sea, que no se quieran, no busquen quedarse en esta división, sino que les sirva como para llegar a segunda, primera B. Bueno, yo jugué en segunda, me alcancé a jugar en segunda, pero también vi muchos jugadores que pegaron el salto grande, de tercera B a primera, de tercera B a primera A. Entonces, en lo futbolístico, que nunca se detengan, que entrenen más de lo que entrenan en su club, que entrenen aparte, que descansen. Algo que se ve mucho en tercera es que los jugadores no se toman con responsabilidad lo que están haciendo. O sea, no descansan, el carrete, o sea, es algo que sí o sí va a influir. O sea, no podemos pensar que si carreteamos 2 veces a la semana y nos amanecemos, vamos a rendir. O sea, el cuerpo te pasa la cuenta. Entonces, más que nada eso, y por otra parte, que nunca dejen de lado los estudios, porque la carrera del futbolista en Chile es muy corta. Entonces, si no juegas más alto que tercera, te quedas a los 25 años enfrentando al mundo laboral, y ahí tenéis que ver qué herramientas tenéis. Entonces, el llamado es a que siempre estudien, que tengan esa cartita bajo la manga en caso de. Y qué bueno es entonces que los jugadores lleguen preparados, que vean el ejemplo de que obviamente sí se puede saltar de categoría y a la misma vez tener resultados en los estudios para ser un profesional, para tener, como dices tú, tu carta bajo la manga, enfrentar a la vida de una mejor forma y que obviamente gracias a todo lo que ha ocurrido en el país, la mentalidad ha cambiado y las cosas sí se pueden hacer. Bueno, agradecerte el que hayas estado el día de hoy con nosotros, tu disposición. Ha sido una muy buena conversa, creo que incluso quedan muchos temas por ahí que se podrían haber Sí. comenzado pendientes, pero bueno, así son las cosas, en algún momento se dará alguna ocasión, así que
Bueno, despedirte ahora y también el micrófono queda abierto ahora de libre elección para saludar a tus amigos, tu familia, me imagino. Ya. No, primero que todo agradecerte a ti por haberme invitado a tu programa. Aquí podrían estar jugadores que están activos, que andan, que están activos en la división, pero bueno, agradecerte a ti, agradecer a la producción de tu zona de ataque directo. Que sigan haciendo esto porque al final siguen tirando para arriba lo que es la división. ¿Ya? Y bueno, mandar un saludo a mi familia que debe estar mirando, a mi polola, a mis amigos y a los distintos amigos que he tenido gracias al fútbol. ¿Ya? Un saludo al Migue, al Mario, a Enrique de Recoleta, que se me fue nombrarlo anteriormente, que son personas que quedan y los va a recordar por siempre, a compañeros como el Mati, el Álvaro y otros más que quizás se van a ir, el Chino, Lichón de Roelindo, que fue un muy buen compañero, que así que saludos para a todos ellos y que siga tirando para arriba este programa, muy bueno. Muchas gracias, Ricardo, más conocido como el Pollo, Pollito. Así que bueno, ha sido un agrado. Agradecemos y mandamos saludos a toda la gente que nos sintonizó, que compartió, que está atento al programa. Próximamente vamos a tener nuevas sorpresas. Adelantar que el día de lunes, ataque directo en el fútbol femenino, va a estar el profe Claudio Quintiniani de exclusiva entregando un gran anuncio. Así que para la gente que sea seguidor también del fútbol femenino, día martes con una jugadora de Wanderers, también hablando sobre la actualidad del fútbol femenino, algunos hechos que han ocurrido recientemente. Día miércoles, ataque directo en tercera división. Estaremos ahí informando de todo lo que pasa con la categoría. Próximo sábado, un especial. No vamos a tener entrevista con algún jugador, sino que vamos a estar de, entre comillas, de cumpleaños. Se cumplen 3 años del programa global Ataque Directo, así que vamos a tener un entretenido programa, dinámica. Así que mandarle un saludo a toda la gente, a todos los jugadores de tercera división, a todos los que hacen posible este programa y a todos los que estuvieron presentes el día de hoy. Les mandamos un gran abrazo, muchos saludos. Chao, Pollito, un abrazo de gol y nos vemos prontamente. Adiós a todos y Bueno, gracias chao, por cuídate, que estoy participar. bien. Igual, chao, chao. Gracias.